De otro lado, en Pisco, de manera momentánea, más de 40 familias evitaron ser desalojadas de un terreno ubicado en el distrito de San Clemente. Los afectados piden que se haga efectiva la ley de expropiación que se promulgó luego del terremoto del 2007 para no quedarse en la calle. Por falta de garantías, se suspendió el desalojo de más de 40 familias, quienes se encuentran viviendo en la Asociación de Inquilinos Provivienda Santa Rosa de Lima, en el distrito de San Andrés de la provincia de Pisco. Después del terremoto del 15 de agosto, algunos damnificados se ubicaron en dicha zona y se encontraban en calidad de inquilinos. Según los pobladores, luego de 15 años de abandono, sorpresivamente apareció como dueña del área la inmobiliaria Mi Casa, quien luego de reunirse con el alcalde de la municipalidad de San Andrés, Juan Vergara, realizaron un contrato de cesión de uso a favor de los damnificados del terremoto, donde le dan un plazo de 60 días para que sea entregado el terreno. Por su parte, los moradores esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y solucionar el problema, ya que se encuentra vigente la ley de expropiación dada por el Congreso de la República a favor de los damnificados.